Muy bien, amigos, vamos a ver el capítulo 17 de Shingeki no Kyojin, héroe, el 54 en general. Bueno, amigos, pues como saben, hay estaba leyendo una nueva información de que los capítulos ahora iban a cambiar a los miércoles y ya no a los domingos. ¿Quién sabe por qué? Bueno, bastante triste, amigos, pues vimos que les dieron a Erwin, no sé, pero este sé que... Sí, en verdad que pues vamos a ver qué sucede en este capítulo. Qué tonto. Hizo polvo la piedra. Bueno, no sé, amigos, por qué, pero el titán bestia, o sea, está cool, está cool. Ya sé que es el malvado y todo, pero es que no sé por qué los titanes están muy geniales. La voz que le ponen está muy cool. Sí, no manches, van a seguir matando más. Esto no me gusta, porque imagínense cuánto ya se han sacrificado. Mira, ahora vemos a él. Wow, ya. Sí, ya vieron la forma de que lo va a lanzar. Qué triste, no manches. Esto es feo verlo, ¿eh? Sí, esto es feo, no puede ser. No manches. No puedo creerlo. Ok, no, no es cierto. Aún van más, bestia. Conseguirán disparando. Ahorita vas a ver. Sí, todo esto lo están haciendo para que Levi pueda acabar con el bestia. Es para que puedan distraerlo, ¿no? No, qué feo, no manches. Vamos, Levi. No sé, haz algo. Oh, oh. Ok, bestia, tus aliados están muertos, están caídos. Bueno, vamos, Levi. O Levi, pues mexicano. Ay, Dios, no. Órale, wow. No puede ser eso. Claro, con el capitán Levi. Wow, amigo, se me acaba de erizar la piel. Esto es genial. No puedo creer. Vamos, dale. Wow, vamos. Ala, sí, se me hizo toda la piel, no puedo creerlo. Le va a dar. Sí, vamos, acábalo. No me da tiempo. Ah, su mecha. Buena, buena, Levi. Ala, wow, no, amigos, esto es épico, ¿eh? Wow, es que Levi es una fregonería. Buena. Wow, amigos, qué genial. Yo casi no soy de esas personas que gritan en una reacción, pero es que esto está épico, la verdad. Wow. Obvio, ¿no? Como sabemos todo de los titanes. Uy, jale el boche. Uy, lo dejó como el Joker. Sí, bueno, es que... No, mátalo de una vez. Bueno, es que... Bueno, lo pueden... Ah, no, a ver. Oh, ya veo. Por eso no lo quería matar. Oh, sí. El que le dio Kenny. A Erwin, obviamente. Wow, imagínense ver a Erwin en bestia. No. No manches, este cuadrípedo. No manches, se lo llevó. Wow, amigos, pero qué increíble lo que acabamos de ver, ¿eh? O sea, Capitán Levi hizo pedazos al titán bestia. Ah, no, Levi, no te rindas. Ya sabemos, ¿no? Que este cuadrípedo es una persona, obviamente, que se transforma en titán. O sea, imagínense la gran conciencia que tiene. No cualquier titán lo hace, ¿eh? ¿No que no puedes hablar? Ah, su mecha. Vamos, Levi. Ah, bueno. No, no te rindas, Levi. Ah, bueno, está cambiando de hoja. Muy bien, buena. No, amigos, qué... Wow, wow. Queda uno vivo todavía. Quedan vivos, ¿eh? Quedan varios vivos. Bueno, al menos este cuate sobrevivió.
Sí, yo creo que es el único que sobrevivió. Los demás están hechos pedazos. Órale, no, y ahora se puso muy difícil porque ya está Reiner. Pues sí, se puede matar, pero pues apareció Bertolt y se complicó bastantito. Bueno, amigos, como se pudieron dar cuenta, ya tengo mi pantallita verde, aunque quizás ustedes no lo miran bien, pero realmente sí funciona. Titán Colosal es más delgado que antes. Oh, es cierto, ¿eh? Muy bien. Ahora, buena Armin. O sea, en este capítulo habíamos visto que Armin tenía una gran determinación. Su cara se le notó. Sí, imagínense. ¿Cuántas? ¿Cuatro veces más? Obviamente desgasta músculo. Sí, es por eso que se está haciendo más delgado así como yo. O sea que yo desgasto mucho mis músculos, amigos. También soy un titán, lo siento. No. Buena, buena, Armin. Sabíamos que podíamos contar contigo. Armin es una persona muy inteligente. Lo venceremos solos. Oh, wow. Muy bien, entonces Armin y Eren se van a encargar de Bertu. Sí, buena, buena. Buena, Armin. Buena, ¿eh? Sí, pero es que como que Eren está inconsciente, ¿no? Ok, muy bien. Yo no podré ir a ver el mar. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo? 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 Ok, ¿cuál será el plan de Armin? Me llama muchísimo la atención. Vamos, despierta Eren. Ok, los Ackerman, un linaje de guerreros que se verían a rayo, obtienen una fuerza sobrehumana que experimentará un despertar. Eso ya lo habían explicado un poco en los capítulos anteriores. Y lo podemos ver, lo vimos con Levi, ¿no? Que este cuate es muy fuerte, es muy similar a mi casa. De hecho, mi casa es muy similar a Levi. De hecho, porque ambos apiedan a Ackerman. Sí, pero ¿cuál es el plan? Bueno, vamos a verlo entonces. Ok, amigos, esto se puso bastante interesante, ¿eh? Ok. Buena. Sí, pero me pregunto, es que ahora Reiner. Oh, los ignoró, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos, vamos. Sí, es que le pueden hacer algo con las lanzas relámpagos. Uf. Buena, buena, buena. Híjole. Muy bien. Amortiguó un poquito su caída. Pues claro, o sea, más bien era, pues, hay que ir con la intención de matarlo, ¿no? Y de hecho esa es toda la intención que debe haber acá. Reiner no es, a pesar de que fue compañeros y todo, pues sí, como que es un poco extraño no decir que lo maten. Pero pues ni modo, estos cohetes han causado todo. Dañó la rodilla de un golpe, pues sí. Órale. Muy bien. ¡Guala! No, está todo feo, Reiner. No manches. Sí, claro. Vamos. Wow. En verdad que se ve cool este ver todo así, como el titán colosal. Le queda. Sí, pero ¿cuál será el plan de Armin? De hecho, no sé. A ver, vamos, dale. Ok. Como de lo logre, que de lo mucho que logra aguantar. No, 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 no.
Ok, muy bien. Bueno. Sí, pues sí, tienen que ir a verlos juntos ustedes. No, ¿por qué todo? Bueno, esperemos si no pase nada malo. Es que no sé, Armin habla como que se va a sacrificar, pero ¿cómo? O sea, a ver, eso puede ser parte del plan, ¿no? Ok, muy bien. Puede que desde allí ya haya empezado. Sí, no creo que cometan una falla a partir de. Es que es muy lento el colosal. No, Armin, no, es que Virtus libera calor, no manches. Uf. Sí, claro, dijeron que ellos se iban a encargar de Virtus. Ok, hay tres lanzas relámpago, muy bien. Sí, no. Muy bien, vamos, acaben con Reiner. En ambos lados de la mandíbula. Híjole, falló. Bueno, es que Sasha ni siquiera le pudo dar, creo, ¿sí? Oh, sí. Ok, una lanza no le dio. Ok, es un muy buen plan, pero no funcionó. Híjole, no, no, Armin. Ok, bueno, esperemos si. Ok, si ¿sí solamente son los músculos? Ok. No. Vamos. Ok, no, no. Eso es parte del plan, ¿no? O sea, están creyendo. Oh, ya veo. Sí, ya sé que cuál es el plan. Obviamente Eren dejó el titán ahí y va a ir por Bertolt por detrás. Muy bien. Pero es que Armin, no manches. No, 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 no. No puede ser Armin, no. No puede ser, no, ya sé que. No. No manches, Armin. No. No, no. ¿Angie? Oh, bueno, no había muerto. Ahí es justo. Sí, ahí sí va a abrir la mandíbula. Es que le dio en la mera carne, ¿eh? Donde está el mero músculo, así que. Claro. Uff. No manches. Sí, obviamente va a salir buena, ¿eh? Ok. Muy bien. No, no, no sé, no sé. No, no puede ser. No, Armin no puede acabar así, ¿eh? Vamos, Eren, ¿qué onda? Ok, ese es obvio, ¿no? Que solamente era una distracción.
Bueno. No sé, siento que me debería de alegrar porque pues van a acabar con Reiner y con Bertolt, pero no sé, es que qué, o sea, ¿qué tuvo que pasar para que se llevara a cabo eso? No puedo creerlo. A ver. Pues sí. Y es que Armin quedó todo calcinado, no puedo creerlo. No, no, no. En verdad yo no soy todas esas personas que exageran demasiado, pero amigos, esto en verdad que sí se siente demasiado. Oh, qué feo, no puedo creerlo. A ver, Erwin, Armin. O sea, ¿cuántos animes vamos a ver tantas muertes, por Dios? Karakuri Circus. Bueno, al menos lograron no atrapar a Bertolt. No manches, sí me va a dar ganas de llorar, no puedo creerlo. ¿Y Eren, que no lloras? O sea, ya ni yo estoy medio que a punto de llorar y tú no manches. No, es que sí, no, 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 no puede ser. No, y sí, miren cómo quedó Armin. Ay, cuando lo vean los demás. No, no se me pasa esto, no puedo creerlo. Continuará. Bueno, amigos, vamos a ver los adelantos. No tengo ganas, la verdad. Muy bien, avance. Eren y sus compañeros lograron derrotar al enemigo. Wow, es que sigue, sé que. Oh, muy bien, lo está amenazando con Bert. Sí. Ok. Sol de medianoche. Muy bien, wow. O sea que Erwin va a heredar lo que es el. Bueno, según no habíamos pensado que iba a heredar el titán bestia, pero pues se lo llevó este titán cuadrúpedo que. Pues bastante inoportuno, este cuate. Que sabemos que es una persona como tal, amigos. No sé, estoy bastante triste por la muerte de Armin. No sé cómo le vayan a hacer. Al menos el capitán Levi lo que va a hacer es inyectar ese poder para transformar al capitán Erwin en un titán. Y no sé, comerse a Bertolt o a Reiner porque atraparon a los dos. No sabemos realmente qué vaya a pasar, amigos. No sé, bastante triste la muerte de Armin. No puedo creerlo que aquí ocurriera esto. En verdad que me siento bastante mal, ya no quisiera hacer las demás reacciones, pero bueno, es un compromiso que. Bueno, de hecho no es un compromiso, pero es algo que debemos hacer y pues. No sé, no, no me quedo tan bien después de ver este capítulo. Un capítulo lleno de emociones. O sea, bastante épico la pelea del Titán Bestia contra Levi. El Titán Bestia no fue rival en absoluto para el Capitán Levi. Y bastante triste, ¿no? Ya habíamos sospechado un poquito, ¿no? De que decía que no iba a poder ver el mar, Armin. No sé, pero sí, no me gustó esto para nada en absoluto. Pero bueno, ¿qué más se le puede hacer, amigos? Ya saben que si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, compartir este video, darle manita arriba. Y también recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Instagram es una cuenta nueva, así que probablemente no tenga muchas publicaciones. Obviamente tampoco tengo muchos seguidores. Pero yo sé que esa cuenta pues va a crecer, ¿no? Igual para que ustedes conozcan un poquito más de mí o ya puedo yo subir, no sé, publicaciones de que amigos no voy a poder hacer esta reacción o qué reacción me recomiendan o alguna otra cosa así para interactuar un poquito más con ustedes. Y pues bueno, amigos, ¿qué más le puedo decir? Bastante triste este capítulo y pues sin más que decir, los espero en la siguiente reacción.